la parte de producción, el balance ha sido totalmente positivo, no solamente por lo que fue la exposición en sí, la organización, la camaradería, la hospitalidad que tuvo la gente, la asociación, sino que el propósito principal, que era que los expositores vendan, hagan negocio, hagan contacto. Bueno, eso ya se quedó demostrado y ya quedó como plaza para la Cuenca de Salado, Maipú como referente en toda la región, como para hacer la segunda exposición de Pomiel de la Cuenca del Salado. Y por otro lado también hay que hacer un balance local, que es el agregado de valor que yo digo de todas estas exposiciones, que es tener 200 plazas llenas durante 3 días, que generan un movimiento económico interesante, los restaurantes llenos, acá localmente se desbordó, fue una de las fallas que hay que corregir el año que viene, pero no está esperado esa cantidad de afluencia de gente. Pero bueno, todo esto creo que la comunidad en sí se favorece con todo este tipo de emprendimientos y hay que fomentarlos y hay que desarrollarlos cada vez más. Bueno, hoy en el Radio del Mundo, como estamos haciendo la audición esta mañana, ya venían mensajitos y lo primero es reafirmar que somos la ciudad de la amistad. En la forma que se trató a la gente, la hospitalidad que se hizo, el hecho de solucionarle pequeños problemas, la falta de un detalle al expositor, de acompañarlos, de estar todo predispuesto en la comunidad para que esto se sienta cómodo toda la gente que viene de afuera. La gente visitante quedó muy conforme, nos felicitó, más teniendo en cuenta que ellos, por ser la primera, tenían muy baja expectativa, creo que en general todo el mundo fue así, y al encontrar la organización ordenada, limpia, como me repitieron varios, y que bueno, que cumplieron su función y su objetivo, están todos muy contentos. No solamente la parte comercial, sino que las carpas de capacitación sobrepasó también, aparte de las 120 sillas que teníamos para capacidad, había gente parada y afuera de la carpa escuchando. Eso también da una referencia de la importancia de lo que es el negocio de la apicultura y el interés y la perspectiva hacia el futuro, con ese dinamismo de mucha gente joven y mucha gente preguntando y opinando y haciendo debate en lo que es la capacitación. El municipio, bueno, ya venimos trabajando con la misma temática hace 7 años. Lo central en cualquier rubro económico y productivo, creo que lo esencial primero hay que escuchar con humildad al que vive de eso, al que sabe del tema, a analizar toda la cadena de valor y escuchar los comentarios. Y fácil, hacer algo normal, escuchar, tratar de ser facilitador, de buscar puntos en comunes y todo lo que son diferencias, apartarlas del debate y concentrar en el objetivo principal. Logrando ese tipo de fórmula, que es una fórmula de cocina básica y lógica que lo hace cada uno en su propio hogar, creo que está garantizado cualquier tipo de proyecto que uno quiera emprender, desde lo más chico, una humilde exposición, a un proyecto grande. Creo que esas son las herramientas que hay que tener en cuenta. La verdad que, sin ninguna duda, ha sido una fiesta. Lo veíamos venir, entre comillas, cuando veíamos cómo había respondido el sector comercial de la feria. El sector apícola absolutamente cubierto. El viernes, con un inicio donde el susto nos pegó un poco el tema de la lluvia, el clima, pero la concurrencia de productores del día sábado ha sido espectacular, sin ninguna duda. Por eso digo que ha sido una fiesta. Hoy también amanecimos con lluvia. Van a venir productores, no de la misma cantidad que ayer, pero el día fuerte, como en cualquier expo apícola, que es el sábado, fue éxito rotundo. Yo se lo decía a los muchachos de la Asociación de Apicultores Maipuenses, se lo decía también a Jorge Cereceda. Una de las características de la organización ha sido la humildad y el estar al servicio de si alguien necesitaba algo, sea un expositor o sea alguien que ha venido como el día de ayer o el viernes o seguramente vendrá hoy domingo. Así que creo que lo más importante fue la camaradería que hubo desde los organizadores, los expositores y los productores que han venido a la muestra.
realmente para nosotros ha sido un éxito, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo estaba basado en primer lugar, poder armar las carpas y buscar a los expositores. Eso era fundamental. Una vez que nosotros teníamos armado el tema de todos los expositores, de ahí en más, empezamos a invitar a la gente. Hicimos toda una publicidad en muchas ciudades, en muchos partidos de la zona. Tratamos de abarcar todo lo que fue la cuenca del Salado. ¿No es cierto? Tratamos de invitarlos a los apicultores. Llegábamos a los lugares donde ellos se reunían. Vimos a todos los subsecretarios de producción de los distintos partidos en donde fuimos. ¿No es cierto? Ese era nuestro deber. Después acá adentro, una vez que los tuvimos a los apicultores acá, teníamos a los expositores, bueno, si vendieron o no vendieron, si compraron o no compraron, eso está basado en la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Si venía un apicultor y le parecía caro es porque él tenía un precio distinto afuera, entonces la comercialización no se iba a hacer. Pero evidentemente, por lo que hemos visto, la cara de los apicultores y la cara de los expositores, evidentemente ha sido muy positivo, muy positivo. Gracias a Dios tuvimos muchísimos apicultores, y entonces eso te da una satisfacción enorme, porque nosotros el número de gente que concurrió, y es medio así, hasta que no lleguemos el lunes a sentarnos cuántas entradas se vendieron, cuánta gente vino, cuántos había invitado, y bueno, nosotros ayer andábamos en las 1000 y pico personas. Ahora estoy viendo que empieza a querer apuntear el sol y ya empezás a ver gente otra vez, gente con bolsitos que se van, otros que vienen. Y bueno, esto, ¿qué querés que te diga? Ya estamos muy, muy satisfechos de todo esto. El agradecimiento a la Sociedad Rural de Maipú, a Bomberos Voluntarios, a la Comisión de la Cooperadora del Hospital de Maipú, y una felicitación, porque hay que felicitar a un intendente que te da tanto apoyo como el que te dio el intendente de Maipú, Aníbal Rapanini. Yo creo que esto es lo que cierra, es algo que ya la fiesta quedó plantada. Hoy estuvimos hablando para Radio El Mundo y ya dijimos 8, 9 y 10 de mayo del 2015, aquella persona que esté interesada en algo, vamos a seguir todos caminando juntos, las oficinas de producción se acerquen y se vayan anotando, vayan preguntando lo que quieran, que ya vamos a ir organizando la próxima expo. La ayuda de muchos apicultores, y se siguen sumando, eso es lo lindo. Si bien somos 100 y pico apicultores y empezamos 8 o 9, pero hoy hay más de 30 que vos los viste con los chalequitos. O sea que ellos estuvieron varias reuniones antes para que les tomáramos los talles. Y bueno, y hoy vos ves que andan apicultores trabajando con nosotros que no tienen los chalecos. Quiere decir que se plegaron, se unieron a nosotros para trabajar dentro de lo que está ya la expo, ¿no es cierto? Y los esperamos a todos. Nosotros no queremos excluir a nadie. Cuanto más sean los que andamos caminando en esto, mejor va a salir la fiesta. Y yo también comercialicé con gente, he hecho mi negocio, he hablado con expositores, no me ves con un paquetito porque hemos arreglado de que entrega después, las bolsitas también, cosas pequeñas, las llevas. O sea que nosotros estamos velando para que esto salga realmente bien, pero también hacemos las veces de apicultores, ¿no es cierto? Entonces, y es lo lindo que vos converses, es lo lindo que vos entables una conversación. Recién estuve hablando con un señor de SADA, uno de los integrantes de la Asociación Argentina de Apicultores, y estamos planificando con el subdirector de producción de poder traer un curso de iniciación apícola a nivel nacional, ¿no es cierto? Profesores que vengan de Buenos Aires, que son profesores que realmente vienen a enseñar, o sea, no joda, vienen a enseñar. Y bueno, ya lo vamos a tener acá, él nos prometió que vamos a tratar, ahora en un rato vamos a tener una charla, ya para ir afinando ciertas cosas, municipalidad nos va a dar el lugar para que hacerlo, y bueno, y eso es muy bueno, que yo lo voy a hacer al curso,
yo lo voy a hacer al curso porque vos siempre aprendés algo. Siempre aprendés algo nuevo. Nosotros no tenemos la posibilidad de que una empresa que está destinada, ¿no es cierto?, como es INTA, a ir haciendo nuevas inclusiones dentro de lo que es la apicultura, y va sacando cosas muy modernas, muy nuevas. Y bueno, yo tengo que aprender de vuelta. Así que los invitamos a todos los chicos que quieran iniciarse en eso. Después les vamos a dar la fecha y el lugar donde se va a dictar, así que lo vayan pensando. Yo creo que Maipú ya es un ícono de la apicultura. Maipú ya quedó, yo ayer estuve conversando con gente de Villa Gesell, gente de Mariana, gente de Las Flores. Dice, qué bárbaro lo que están armando en donde no había nada. Porque es la realidad, Maipú nunca existió en la apicultura nacional. Maipú no la conocía nadie. Tal es así que nosotros teníamos que decir dónde estábamos. Porque gente como ser exportadores, lo conocían por sus gente que compra en segundo término, pero no lo conocían ellos al lugar. Entonces, hoy los tenemos acá, tenemos al gerente general de Nesco, es el representante de Estados Unidos en la Argentina, en esa empresa. Entonces, eso nos da una satisfacción muy grande que una persona de ese nivel, ¿no es cierto?, de comercialización, nos llegue a Maipú. Y todos te dicen lo mismo, pero es que tienen un acceso ustedes espectacular. ¿Por qué no se aprovechó antes esto? ¿No es cierto? Y bueno, y entonces ya a todos les dijimos lo mismo. Vamos a empezar a trabajar el lunes para armar dentro de un año, estar otra vez de vuelta todos reunidos.